¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a 90 minutos de fútbol. Suecia pasó a cuartos de final, ganó a Suiza 1-0. Qué lindo para los relatores, Suecia y Suiza, ¿no? Sí. Qué nudo en la lengua. Una cosita nada más. Estoy viendo una... Digo, este Mundial tiene afuera, han quedado fuera del Mundial, los equipos que más han tenido la pelota. Vieron que aparece en la televisión el porcentaje de posición, en posesión y demás. Los equipos que más tuvieron la pelota se fueron. Para Dani. Está mal, a ver, lo que quiero decir, yo creo que está sobreactuado el tema de la posición de la pelota. Sí, muy bien. Está sobreactuado sobre todo por quienes analizan el fútbol, no por los futbolistas, digamos. Si yo tengo los jugadores de España, obviamente voy a armar un esquema de juego y una estrategia y una táctica que sea tener la pelota. Si vos tenés a Isco, tenés a Iniesta, tenés, qué sé yo, jugadores que la pueden llevar, Busquets, por supuesto. Ahora, si yo soy Rusia y juego contra España, no le voy a ir a pelear la posición de la pelota, porque seguramente me va a pasar lo que le pasó a Argentina en el Wanda Metropolitano. Se va a comer 6. O va a perder, digamos, puede perder 3-1 también. ¿Está mal tener la pelota? ¿Está mal apostar a la posesión de la pelota? No. El que tiene la pelota es el que mejor juega de los dos, no necesariamente. España jugó muy mal con Rusia. Jugó como Argentina con Islandia, por ejemplo. Fue un partido bastante parecido. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, termina Barre con la idea, que se le ocurrió, creo que no me acuerdo a quién, de definir los el caso de empate por el porcentaje de posesión. Alemania tuvo el 76% de la pelota contra Corea del Sur, pero ganó Corea 2-0, con lo cual está claro que tuvo la pelota porque necesitaba empatar o su estilo de juego. Está tan radicalizado este asunto de tener la pelota, el estilo, que por ejemplo reconocemos, y lo bien que hacemos, el muy buen trabajo histórico de Alemania, el muy buen trabajo histórico de España. Y nunca mencionamos a Uruguay entre los primeros equipos que están haciendo un trabajo serio. Uruguay lo está haciendo hace muchísimos años. ¿Por qué pasa esto? Porque Uruguay no siempre, casi nunca diría, apuesta a la tenencia enfermiza de la pelota. Una tenencia a la posesión obsesiva de la pelota. ¿Por qué? Porque prefiere jugar de otra manera. Porque cree el entrenador que el partido tiene que jugarlo de otra manera, o cree el entrenador que los jugadores que tiene son para hacer lo que hacen. Lo cual es perfectamente válido. Ayer, por ejemplo, alguien me decía, Uruguay juega mal, no me gusta. Le digo, un momentito, una cosa es que vos digas que juegue mal y otra cosa es que vos digas no te gusta. Que a vos no te guste es perfectamente válido. Y eso a mí no, a mí, por supuesto, a mí no me gusta la berenjena y sé que hay mucha gente que le fascina la berenjena. ¿Qué sé yo? Como dice Ruggeri, siempre con el morfín, ¿no? Claro, ahora yo no puedo decir que las berenjenas son malas. ¿Qué sé yo si son malas? Por ahí están buenísimas y por ahí están bien cocinadas y por ahí son muy sanas. Digo, simplemente es un tema de gusto personal. Digo, pero este tema del fundamentalismo por la posesión de la pelota hace que no se reconozca, por ejemplo, un trabajo como el del Uruguay, que viene de hace muchos años, que es un trabajo que el maestro conoce a los jugadores de los 15 años, igual que los alemanes. Pasa que los alemanes tienen proponen otra cosa, España propone otra cosa y Uruguay propone otra cosa. Entonces acá muchas veces se valoran las cosas según mi gusto. Y la realidad es que no es así. Yo valoro mucho lo que hacen los alemanes porque son alemanes, porque es un país fantástico, porque es una gente que se ha levantado de lo peor que se puede levantar una sociedad, que es una guerra, que fue un exterminio, que pasó realmente momentos malos. Y España lo mismo, casi lo mismo. Pero Uruguay ha logrado nutrirse de jugadores que vienen desde abajo y son trabajados por este mismo entrenador que los conoce desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no juega, o su juego no está dentro de los parámetros del fundamentalismo de la posesión de la pelota. Entonces no es reconocido como se debe. Lo que pasa es que el fútbol nos ha dado una vez más una muestra de que todo sirve, en tanto y en cuanto esté bien hecho. Si vos tenés la posesión de la pelota, el 90%, y ganás el partido 4-0, jugaste bien, porque seguramente habrás puesto pase filtrado, porque seguramente habrás tenido un tipo que rompió el cerco del rival con una gambeta. Y si vos jugás como Uruguay, a la contra, por ejemplo, porque no podés competir en la posesión de la pelota con el rival por X motivo, porque el técnico quiere jugar de esa manera,
y te va bien, si ganás los partidos, que es el objetivo final de este juego, habrás hecho algo bien, habrás contraatacado bien, habrás ejecutado bien la pelota parada, tus delanteros defendiste bien, los delanteros habrán hecho goles de cabeza, digamos, pero todo vale. Digamos, a veces, por nuestros gustos personales, condenamos al olvido a muy buenos trabajos, en este caso del Uruguay. Lo que pasa es que decir defender bien es antifútbol, ¿viste? Para algunos. Sí, hay que defenderse. Es parte de este juego. Pero hay otra falsedad. Pero hay otra falsedad. Te dicen, es más fácil destruir que construir. No. La realidad es que llamar destruir a defenderse es un error. Ese es el primer error de base. Es en el único deporte en donde no se pondera a defender. Chavo, en el fútbol. Perdón, ¿no sabes qué veo? Que el de la tenencia de la pelota me parece bien, pero te idiotiza. Porque lo hacen 84 veces eso. La idea de mover la pelota, ¿para qué? Para que el rival se mueva para acá, se encuentre un hueco y va a paso. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía? No hacemos nosotros, pero por eso te digo yo. Ahora, vos no podés hacerlo una hora así, de esta manera. Tenés que tocar, apenas tener cosas, y si no lo podés, intentá un pase profundo, porque si no te idiotiza. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabés que fue el partido de España con Rusia? Sí. Eran toques masturbatorios. Se regodeaban teniendo la pelota. Yo no estoy de acuerdo, y mirá, estoy más de acuerdo con un Arcucci, con un Latorre, que con lo que dice el otro. Era masturbatorio. Qué divino, mirá cómo tenemos la pelota. Patea el arco, hermano. Con esto termino. Yo creo que hay que trabajar también, ¿sabés qué? Aparte de moverlo así, mover gente detrás de los medios, para no tenés que moverla tantas veces, así. Mira cómo está el trío Galleta, ¿eh? Uy, ¿qué pasa? El trío Galleta, se está por tirar. Escuchen cómo están usando la palabra. El chiquito se está por tirar. Que se tire. Se está por tirar el chiquito, Chavo, con lo que estás diciendo. No, yo estoy de acuerdo con Dani. Porque dice que no está de acuerdo con vos. Hacé lo mismo que hiciste recién, tirate. Sí, ahí voy. Ahí se amaga, mirá. Pero pará, lo Chavo. Está por hacer matar, Chavo. ¿Qué necesidad tenés de que no? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Qué necesidad tenés de que no reconozcan? ¿Quién no reconoce a Uruguay? Sí, tenés razón. ¿De dónde salió eso? Raúl dijo antifútbol. ¿Quién dijo Uruguay? Qué gran discutidor. Cavani, Suárez, Godín, yendo a buscar todas. ¿De qué están hablando de antifútbol? Para, chiquitito, yo dije que. ¿Qué vos querés decir la punta de este tipo? Es una locura. Es una necesidad de inventar una antifútbol. Cuando vos hablas de defender, mucho dice que es antifútbol. Yo no dije de Uruguay antifútbol para nada, todo lo contrario. Históricamente se dijo eso. Discurso dominante, dijo el Chavo. Yo dije que vos dijiste que era antifútbol, no, yo te estoy diciendo. España como jugó el otro día, no le gusta a nadie. Discurso dominante. ¿Qué es eso? Claro. Es el discurso dominante, te guste o no te guste. Chavo, pero España como jugó el otro día. Pero estás inventando una antinomia que no existe. Uruguay es uno de los seleccionados más reconocidos del mundo. Mentira, Dani. Es de los más reconocidos. Mentira. Después vamos a punta del este. Punto, tranquilo. Para, déjame terminar por la Gordero. Nadie reconoció que Argentina en el Mundial 2014 se defendió bien. No, no es cierto, Dani. Yo admito que vos discutas. Lo que siempre me enoja mucho es tu tendencia a la negación. No niegues, discutí, pero no niegues. No, porque vos, yo a veces te digo, mira, estudiante del Rato, es un criticado. Mentira, eso es mentira. No es mentira, es cierto. A ver. Déjame decirte esto, Chavo, porque esto es bien personal, entre vos y yo. Vos decís que te molesta mi tendencia a la negación. Sí, yo claro. Te digo que me molesta de vos tu tendencia a ponerme a mí en un lugar de tibieza. Yo te digo que yo reconozco... Pero el trabajo del maestro Tavares, pero acá todo. No, digo, vos te colgaste, Uruguay, vos te colgaste un sallo que no te correspondía. Pero bueno, si querés lo discutimos, ¿eh? Y lo que estás diciendo no es cierto. Pero es que no hay discusión, lo que Chavo. Estás diciendo no, o sea, es cierto. Se está planteando una antinomia y que no mismo, existe. Vos mismo el otro día me hablaste del proyecto y me hablaste de Alemania y no me hablaste de Uruguay. Así que no niegues cosas que... Pero ¿cómo que no? Pero hace años, ¿crees que te muestre? Yo te traje Uruguay, que mira, no hagamos tiligadas, sacamos a Alemania. ¿Querés que te muestre lo que escribí de Uruguay en 2011? 2011 lo escribí. Pero las lecciones de Uruguay se llama. Si querés googlear, poné las lecciones está muy, de Uruguay, está muy bien, Arcucci, pero vos, y pero vas vos, a encontrar pero eso, ayer, 2011. Pero vos ayer, cuando hablaste de proyecto, de ejemplo y demás, hablaste de Alemania, no hablaste de Uruguay. De Bélgica también te hablé. No nombraste Uruguay. No nombraste Uruguay. Pero si hablamos de los juveniles. Así que no Chavo, me vengas a dorar la píldora. No nombraste Uruguay. Mientras vos hablabas de Uruguay, yo hacía gestos así con los 11 de Uruguay y los 2 de Argentina. Cuando vos empezaste a hablar de Uruguay, yo estaba acá sentado con Oscar. Pero hablaste de Alemania, no de Uruguay. Vamos a seguir ahí. No, vos hablaste de Alemania, no de Uruguay. ¿Puedo participar?
¿Puedo participar en una parte? No, no. Dale, Wilmar. Ahora que me sacaron de la jaula y estoy acá. Está el Cholo, Cholo, querido. Lo trajimos del pueblito. Qué lindo verte. Che, quería decir algo yo también. Mirá qué contento que está. No le molesta. Mirá qué contento que está. No, no, salí de la jaula, estoy con los muchachos. Raúl, Kai, ustedes no se metan en esta. Déjenlo, que ellos están pasando un momento difícil. Pero déjenlo que se peleen. ¿Me dejás decir algo? Yo creo que esto es una gran habilidad periodística, no digo del Chavo, sino en general, de generar una discusión en la que se pierde rigurosidad. ¿Por qué? Hay un bando, porque lo hay, Dani, ¿sí?, de que cuando queda eliminado un equipo que había ganado en la posesión de la pelota, dijo, viste, que no sirve para nada tenerla. Y yo hay dije, otro que cuando gana o queda en un lugar preponderante, el que tiene más posesión de la pelota, dice, ganamos nosotros. Al cual. Y la verdad es que la posesión de la pelota, como todos nosotros sabemos, tiene que ver dónde la tenés, cómo la utilizás, qué haces ahora, muchachos, y el Chavo es uno de los abanderados de aquel lado, no, cuando no, dice, no, el que tuvo la posesión de la pelota perdió, no entendiste nada, lo que dije es que vos podés tener la pelota 2 horas, pero podés jugar mal teniendo la pelota. Claro, esto fue lo que yo dije. ¿Y quién dice lo contrario? Está mal tener la pelota. Perdón, perdón. Yo no dije que está mal tener la pelota. Estoy festejando que se haya ido a España. Estoy festejando que se haya ido a España. ¿Se entiende? Digo, no, pero para que se entienda mal. Bien lo que España dije. Jugó mal. Pero espera, Dani. España que se tuvo 80% de la pelota y no pateó al arco, Chavo. Yo lo dijo algo que yo no dije. Digamos, yo dije que se puede jugar bien o mal, teniendo la pelota o no teniéndola. Esta es la. Y después dije que según el estilo, digo que hay una sobreactuación con el tema de tener la pelota, pero no de los jugadores que tienen la pelota, ni de los equipos. Y también hay sobreactuación de la segunda pelota. Hay un discurso dominante, Chavo. Que no hay un discurso dominante. Hay un discurso dominante. Hay dos bandos, Chavo. Hay dos bandos. ¿Sabes qué pasa? Cuando España tiene la pelota al 70%. Yo no estoy en ningún bando. Habló de antinomia, Dani. Cuando España tiene la pelota al 70% y no gana, se dice que España jugó mal. ¿Y jugó mal? Nunca se dice que el rival defiende bien. También. Nunca se dice, muy pocas veces, que el rival defiende bien. Y esta selección se defendió como el traste. Le hicieron 9 goles en 4 partidos. Estamos hablando de otra cosa. Ya lo sé. Y aquella del 2014 jugó 7 partidos y le hicieron 4 goles. Ahí cometés un error porque entonces, el otro día se elogió cómo defendió Chavo Rusia ante España. Se elogió. Sí, también, pero, poco, pero ¿no? Digamos. No, lo dijo la Torre en televisión. Como la transmisión. Yo lo que creo que España no perdió por la, en este caso, me parece a mí. No, porque jugó mal, perdió. Pero quería decir esto, no por la tenencia de la pelota que yo empecé a ponderar hace un tiempo ya. Sino porque yo creo eso, que le, a pesar de tener. No, no ya sé eso. Que vos no dijiste eso, yo estoy hablando. Pero no dije eso. Esa fue la lectura que hizo el Cholo y es equivocada. Lo que quiero decir. Lo que quiero decir yo. Chavo, hay un fundamentalismo de las dos partes, Chavo. Quiero decir que me juegue solamente. No me haga Corea del Centro. No me haga Corea del Centro. No. A ver, estamos hablando. No me haga Corea del Centro. A ver, Chavo, me subo. Chavo, por favor, escúchame esto. Escúchame esto, Chavo. Escúchame esto. Yo trabajo. Chavo, yo trabajo en 90 minutos de fútbol y en la llave del gol. ¿Y sabés qué? Termino en el medio. Y bueno, termino en el medio es Corea del Centro. Y obvio. Porque a Diego lo tengo que frenar muchas veces. Like a Diego always. La Torre lo tengo que frenar. Y pará. Ya sabemos. Y también me pasa con vos de tener que frenar también. Es así. Es así. La verdad que es esa. Sé bueno, Chavo. Y si yo digo que a mí admiro a Mourinho y a. Sí. Y a Pep Guardiola, ¿qué me decís? ¿Sos tibio? Decidite. No, yo porque me pasa lo mismo. ¿Por qué me decís? Porque me pasa si lo mismo. Por eso, digo, por eso digo que el Cholo no entendió nada de lo que dije. Digo, me pasa lo mismo que a vos. A mí me Chavo, parece grandioso Guardiola, me parece grandioso Mourinho, me parece grandioso Simeone. Bilardo sí, menos. Pará, Chavo, pará. Vamos a hablar digo, con carta descubierta. No tiene cuando que ver con Juan Mourinho y Guardiola. ¿Vos qué quería que ganara? ¿Eh? Nadie, me da lo mismo. Cuando Juan Mourinho contra Guardiola, ¿vos qué quería que ganara? Yo respondo. Yo, no, mentira, mentira. No está haciendo leal la discusión. Mourinho siempre. Me da lo mismo, no sé. Mentira. No es así. Mentira, no, lo conocemos hace mucho. ¿Quién quiero que gane? Digo, a ver, el Barcelona. Sí, el saco Barcelona la carcasa, de, El Barcelona. Saco la carcasa. La carcasa de Mourinho tenía porque fui al coso del Chelsea, al shop del Chelsea. Hubiese ido al de Barcelona y hubiese comprado la de Guardiola. Lo conocemos mucho. No, yo la de Barcelona no me la he comprado. No, está bien, pero. ¿Qué tiene de malo? Hay que ser de Barcelona. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que acá arrancaba. Pero digamos la verdad. No, no está bien. Yo lo estoy diciendo. La realidad era que acá había tipos que decían que busqué haber sido en Barraca, un montón de pavadas.
Pero la realidad era que Barcelona de Guardiola era un equipo extraordinario. Extraordinario. ¿Estamos? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no reconocerlo? A vos, a nuestro amigo Gustavo López, cuando pierde lo que tiene en posesión, les encanta. No, dale, no, chau. No, pero no estás equivocado. Ahí tenés vos un prejuicio. Ahí tenés vos un prejuicio. Ahí tenés vos un prejuicio. Una lectura de lo que no fue lo que yo dije. No fue lo que yo dije. Dije. Conté, pero lo va llevando. No hace falta decir opino para opinar. Vos lo sabes muy bien. Pero no es desde lo que yo cuando dije. Uno arranca, yo conté, cómo lleva las palabras. Yo conté algo que pasó ayer, acá con un compañero diciendo que Uruguay jugaba mal, no me gusta. Entonces separé los tantos. Digo, una cosa que juegue mal, ¿quién fue? Cosa que ¿quién no te fue guste. El compañero? No importa, deja. Por eso, ¿quién fue el compañero? Rey, creo que haber sido. Rey. No, fuera. Me parece que puede no gustar. A Rey le gusta el Mirón. Le gusta el Mirón. A mí Uruguay me encanta verlo. Perdón, a mí Dani, Uruguay me encanta Dani, verlo. Lo que le faltó a España fue. Me da gusto ver lo que le faltó a España fue astucia sobre la tenencia de la pelota. Verlo. Le faltó variante y astucia, no es que le faltó. Pará, Fede, pará, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me encanta ver Uruguay. Ahora te voy a decir, te la voy a cholear. Dale, nos conocemos mucho. Dale, Dani. Bueno, ¿viste? Entonces ya tendría. Dale, Dani. A ver, tiene un poco de razón tiene igual, ¿eh? No te puede gustar todo, pero el chavo, si el chavo reconoce que cuando pierde lo de la posición de la pelota. Si el chavo reconoce que cuando pierde lo que tiene más posición de la pelota, disfruta, vos también reconoceme el otro. Yo creí que el prejuicioso estaba allá y lo tengo acá. No, y dividamos posesión de pelota activa y pasiva. Tener la pelota para nada y tener la pelota para hacer daño. Bien. Nosotros estamos obligados basta, a levantar Cuchi. La vara. No podemos hablar solamente un porcentaje que a veces el San Isidro y el San Telmo. ¡Basta! ¡Acuchi! O el San Isidro o el San Telmo. No se puede. Y el chavo que del Doque de Barrio Parque. El único tipo que viene del lado soy yo. Del Doque de Barrio Parque. El Doque de Barrio Parque. Atrás de Ateseo. En el Doque. Así sí, me encanta. Así que bueno, señores. El Cholo se va a marcar. El Cholo nos estudia a nosotros. Quiero hablar, Oscar. Dale, Oscar. No se escuche. Dale, Oscar, dale. Chavo, te escuché. Los escucha todo. Dejen de versear. Yo cuando gana el equipo ese que la toca y va para adelante y gana, me encanta. Sí, claro. Si el otro se defiende y juega el contragolpe y gana, me encanta. Lo que dije yo. Ganar. No me importa. Los demás no quieren ganar igual. Todos quieren ganar. Bueno, pero ¿de qué forma te gusta más? Tocar 20 toques. Ahí está. No me importa. Ahí la chavías. Yo quiero ir. ¿Qué chavía? Yo quiero ir. Dos veces al arco, gané el partido. Estoy en cuarto. Gané el partido, ataqué una vez, paso a semifinal. Gané el partido y lo ganamos por penales, fui a la final. Y ganamos la final, levanto la copa y déjense de romper los huevos. Pero todos quieren ganar. Y dejen de armar, por favor, los mapas con las tormentas. ¿Por dónde van los la equipos? No, los mapas de calor. ¿Por dónde de calor? Van los equipos? Por favor, porque estoy hinchado los huevos. No. Una gran mentira. Las tormentas todas por el medio. Una gran sanatada. Basta de sanatear, pero que bueno. Hay que ganar. ¿Por qué? Porque si no, mirá dónde estamos nosotros. Ganá. Los clubes ya están cada uno en su club y listo. Bueno, pero ahí ¿qué pasó? Llega el Mundial, a nadie, ¿cómo con le el ganamos tiempo? A Nigeria? Así le ganamos a Nigeria, un orto infernal. Pasamos a octavo. ¿Qué, no? No, sí, está bien. Pasamos a octavo. ¿Y cómo estábamos todos acá? Nos abrazábamos, estábamos contentos, gritaba la gente, caravanas por acá, por allá. Ni pensaron, ni nos dijeron, mirá que no jugamos bien con Nigeria, no. Hicimos un gol que el lateral se la tiró al central, el central hizo el gol con todos los delanteros. ¿Te gusta la posición a vos? ¿La posición te gusta? No me vengan con esos versos. Quiero ganar, quiero tener un equipo que me dé seguridad. Yo les decía antes del Mundial, los que salen campeones o los que llegan hasta el final son... los que atacan muy bien, pero los que se defienden muy bien. Pero eso está claro también. No está claro. Pero eso toma afuera. ¿Qué hicimos? Atacamos mal. Defendimos mal. Y atacó muy mal. No llegó al área Argentina. Nueve goles en cuatro partidos. No podés competir. No. Uruguay, un gol en cuatro partidos, la puede pelear. No sé ahora con Cavani, si no juega Cavani, cómo le va a ir. Pero es eficaz o no, le hizo tres goles a Rusia. Sí, pero hay una parte que yo coincido con el cabezón. Y tiene que ver con la estadística que se da, no por ir en contra de la estadística. Pero esto cuando te dicen,
29 pases correctos de Vanega o de Messi. Bueno, ¿a quién se la dio? ¿Dónde se la dio? ¿Qué pasó? Y después también nosotros terminamos haciendo una discusión en la que armamos los bandos con la posesión. ¿En qué parte de la cancha es? Porque si el 4 se la pasa, si el 4 se la pasa al 2, el 2 al 6 y viene, pero tiene posesión. Yo califiqué. Los toques de Mascherano, 500 toques de Mascherano. No sirve. El 90% de efectividad. ¿Dónde? No sirve. ¿Cómo salimos? Perdimos. No sirve. Tienes razón, Cabezón. Cabezón, yo marqué. Yo califiqué de más turbatoria la acción de España contra Rusia. Tocaban para los costados, andaban para adelante, hacer los goles. Estamos de acuerdo, escucha, yo soy defensor contra España, contra esta España que viste. Tomate una cerveza, defender ahora. Un peli. Me río porque la tocan para los costados. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién elogió a España? ¿Hubo alguien que elogió a España? Yo no elogié a España, bueno, me aburrió el partido. Antes del está bien, pero estamos hablando de ese juego. Fue aburridísimo, no pateó el arco, Fede. No es que, sí, pero no es que te aburrió. No pateó el arco, negro. No es que te aburrió porque tuvo la pelota. Tuvo la pelota, rival que pero se le faltó astucia, no le faltó profundizó, movilidad. No profundizó. Había un rival que se defendía bien. No, pero no es solo que se defendía bien. Cuando tuviste un rival como Argentina que se defendía muy mal, te comiste esa. Fede bueno. Pará, déjame decir algo. Porque el otro es Fede Bulo. Fede Bulo. Déjame decir, no siempre es porque dice Oscar que estoy malo. No siempre es porque se defiende bien. Voy a dar este ejemplo por enésima vez. El Inter de Mourinho contra Barcelona lo hizo bárbaro contra el Barcelona de Pep Guardiola. El Chelsea Di Matteo lo hizo horrible contra Barcelona. ¿Por qué? Porque le llegaron 70 veces. Ahora Barcelona no le ganó. Son de diferencia. Entonces no puede decir que siempre no le llegan. Coincido, Dani. Rusia le cerró los caminos a España y Argentina le fue a pelear la posesión. España se quedó sin nafta. ¿Qué Rusia? España se quedó sin nafta. Le fuiste a sacar la banana a King Kong, Argentina. Y Rusia dice, mira, la banana son de King Kong. Nosotros cuidémonos, quedémonos acá para que no se nos metan al jardín. En todo caso, la berenjena. Con la comida, vos. Toda la berenjena, la banana. Nosotros fuimos a sacar la banana a King Kong. Y Rusia le dejó la banana. La banana es tuya, pero come lejos. Y le dio una manzana. Claro. Igual podríamos hablar de Argentina también, ¿eh? Ya hablábamos de Argentina, negro. Si quieren, podríamos. Ya hablamos de Argentina, negro. Lo que vamos a hacer de Argentina, muchachos, creo que ya lo saben, es que vamos a. Empezamos acá con esto porque se me había ocurrido, ayer me disparó algo. Tenía ganas de armar lío. No, ni sabía que estaba Dani escuchando. Porque si no le hubiese evitado, le hubiese ahorrado este mal toda esta alta presión y todo este lío que tiene ahora que tiene que andar en servicio médico. Pero me voy a tirar. Igual el chavo no estaba en ningún lado. Vamos a hablar de Argentina. Me extraña, Raulito. Ya está, lo que pasó, negro, ya está. No, después quiero contar a tuviste razón, sos un gran. No, pero vamos. No quiero hablar de eso. Después quiero un segundo más adelante para hablar de algo que vi ayer de Tité. Y de Neymar. Sí, lo pero después lo ves. Neymar está cayendo seco, está tirado. En modo de conducción. Para está, después. Está tirado gritando. Chavo, tenés razón en algo que dijiste. ¿Quién está tirado? Neymar, está caído. Está la concentración. Se rebaló y se cayó. ¿Y Messi dónde está? Vamos a hablar sobre el futuro de la selección. Vamos a revisar con nombre y apellido, a ver qué chances tienen de seguir algunos, qué chances tienen. O que no tienen chance de seguir y vamos a ver quiénes pueden venir a la selección, con qué se podría hacer la reconstrucción, además de Mauro Zárate, ¿no? Que es el primer nominado. Chavo, ¿me dejás coincidir en algo con vos? Sí, señor. ¿Por qué de Mauro Zárate? Dale, yo te cuento. ¿Por qué de Mauro Zárate? Bueno, pues ayer dijo el profe que Mauro Zárate y 22 más, ¿verdad? ¿Pero que ya, no sé. ¿Ya hay citados sin entrenador? Va a jugar de falso 9. Sí, Oscar, sí, ya acá está. Esto es una cosa, acá se vive de otra manera. Es el equipo de Mauro. Ya es una locura. Acá ya tenemos técnico. Ya pusieron técnico. Pero no se sabe si se va este, ya hay técnico. Cambió la canción ahora. Sí, tenemos técnico. Ya hay nuevos jugadores. Los que están ya se fueron todos. No. Esto es un clavo. La canción cambió. No sabe nada. Es que de la mano de Mauro Zárate. No espera nada. Yo quería coincidir con el Chavo en algo, ¿eh? Sí, decime. No, quería coincidir con vos con esto cuando hay que dejar por un mundial, por lo menos decir, yo lo dije antes. Viste que están todos los que anunciaron todo, pero en el momento que Argentina ganó no hablaron 3 días. Pero aflojemos un poquito, hablar de nosotros y hablemos del equipo, ¿no?
No lo digo por el negro, por supuesto, pero yo, hay un montón. Si no dije nada. Yo, sí, no, por yo venía negro, diciendo. ¿Pero yo sí lo dije por el negro? ¿Por qué por mí si apenas quise hablar de... Hay que dejar golpearse el pecho dos mundiales. No, no, escuchémonos un poquito. ¿Qué tengo que ver yo que estoy hablando de...? Lo dije por vos, Negrito. Quiero hablar de Tite. Negrito, lo dije por vos. Bueno, pues yo quiero hablar de Neymar y Tite, no dije nada. Hoy que está en compañía, está más malo, de Messi, pero no lo digo por vos, no te das cargo. Bueno, muchachos, arrancamos, me voy a la pantalla grande, si me permiten. Dale. Ahí está, ahí está. Vaya, dale saltito. Vamos, sin la pantalla grande, señores. No le hagan subir mal los calores, no, porque vamos a hacer una banda. 7 kilómetros que viene esta mañana. Así muy que bien, chavo, muy bueno. Tranquilo. Muy bien, yo corrí 8. Los tres arqueros. Las cejas de Guzmán, qué rara, parece, viste, una... Yo no puedo creer un rayo. Lo que está pasando. Acá está, entre los tres arqueros, Guzmán, Armani, Caballero. Son los tres arqueros que fueron a la Mundial. Guzmán tiene 32 años, Armani tiene 31 y Caballero tiene 36. Uno está tentado de pensar que Armani, si sigue en buen nivel en River, podría continuar en la selección, sí, claro, más allá de que no tuvo un buen partido con Francia. Yo creo que Guzmán y... Bueno, Caballero no, Caballero va a tener 40 años en el Mundial siguiente. Está fuera. Una cosa es pensar en la Copa América... Chavo, ¿cómo está la historia de Guzmán y Boca, que me perdí? Quedó stand-by, Cholo, quedó stand-by porque creo que Boca no va a traer finalmente un arquero. ¿Te parece? Es uno de los pocos lugares que no va a traer. No sé, todavía ayer... Muy bien, el profe, ¿cómo está con Boca el profe? No, igual sí, erró, tranquilo. Después trae todo. Está tremendo. No, bueno, el que le erró fue Sara, le hicieron el R, la información estaba cambiada. A ver, ¿quién puede continuar o no? Eso. Raúl. Sí, Raúl. ¿Quién puede continuar o no? Acá estamos viendo la lista de la que fue el Mundial de Rusia 2018. Digamos que Caballero no puede volver a la selección. No, estamos hablando en serio, profe. No, es en serio. Dale. ¿Vos querés poner a Caballero? No. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a ser en serio? Si es para el próximo Mundial, ninguno de los tres. Si es para el próximo Mundial, sí, claro, depende de quién sea el entrenador, ¿no? Claro. 32 tiene Armani. Depende de quién sea el entrenador, Dani, pero ¿no? No tenemos que hacer hoy el jueguito, porque no podemos esperar al entrenador. No, pero está bien. No, para. Hoy el entrenador, negro. Sí. Hoy el entrenador es Sampaoli. Hasta donde yo sé, el entrenador es Sampaoli. Si no hay confianza, Fefi, ¿qué tanto negro? Bueno, vamos a seguir. Fefi, ¿podemos seguir? Bueno, sí. ¿Pero quién sigue? Para mí Armani tiene una posibilidad de seguir. El tema es que Armani tiene la edad, Armani lo sí, pero es para el arquero no influye tanto la edad. A veces igual, es mejor, yo imagino, Chavo, que va a haber una proyección a Copa América y otra proyección a Mundial. No es que se va a pensar ya en 4 años. Igual hay que ver quién es el técnico. Les puedo hacer una pregunta. La mirada sobre Armani que tienen ustedes, ¿sigue siendo igual que antes de Francia? No, la mía no. Pero voy para que está mal el cabezón. Quedó duro, ¿qué pasó? Es muy triste lo que está. Es muy triste lo que estoy por escuchar. Coincido en todo con no vos. Sabemos, olvídate. No sabemos nada de la selección. Es un quilombo la selección. Bueno, y ya estamos poniendo los jugadores. Juguemos a los dados, cabezón, entonces. No, a ver, Oscar. Entonces pongamos música. Espera. Está analizando quién tiene nivel. ¿Cómo sabe? Bueno, si viene nivel. ¿Cómo sabe, muchachos? Tenés un poco de razón. Por favor, empecemos. Yo no puedo creer. Pero está bien. Pero ahora se tira cabezón. Vamos a entenderlo, Carlos. Tranquilo. Porque yo sé que vamos entender el juego periodista. Vamos a entender el juego. Vamos a entender el juego. Para atrás me voy con los 12. No, lo que. No. No he visto que estaba tan alto. No, yo me quedo acá. Oscar, lo que es un juego. Oscar, lo que estamos analizando es. Oscar, es un juego. A ver, a partir del Mundial. Ayúdame, Raúl. No, pero es. Por eso. Oscar, es un juego. Es un juego para entre nosotros. Entre nosotros que se ve medio país, Carlos. Bueno, pero es un juego, negro. ¿Qué querés? No, pero. Pero no, a ver el punto es, yo entiendo el juego, a ver si lo entendí bien, Chavo. Y puede ser una cosa entonces, sí. Antes de empezar con los jugadores, total tenemos una hora y media total, todavía. No podemos empezar por el entrenador y después empezamos a ver si el entrenador que decimos que puede ser, le va a gustar estos jugadores. Cabezón, pero nosotros somos periodistas, no somos entrenadores. Lo que estamos haciendo, lo que vos estás diciendo lo tiene que hacer la presidencia de AFA, no nosotros. Pero si sos periodista, claro. Si sos periodista, no digas qué jugador tiene que jugar entonces. No, pero espera, Oscar. Da noticia, Oscar. No diga, este juega, este no juega. Así, si son periodistas. Hagámoslo así, Oscar, a ver si lo puedo ayudar al Chavo y a la producción. A ver, Mascherano y Biglia se fueron ellos dos. El punto es. ¿Quién, después de este Mundial, quedó más herido, si querés, por decirlo de algún modo, hasta como ahora, para no tener posibilidad? Hasta ahora sí. El entrenador. Está bien, pero ¿quién, lo que estamos analizando gusta, es quién de los jugadores. Muchacho. A mí me parece que Caballero, por ejemplo, pero Caballero, si, no gusta, si uno analiza participe. El rendimiento... Y listo. Yo estoy pero participando, no Chavo, te estoy ayudando. Pero si no le gusta, no participe. Chavo.
Digo, no, tampoco eso, participe, por ejemplo, a ver. Tampoco va dirigido a vos esto. Gordito, digo, ya si voy a ir, Dale, vení. A fin de mes voy. Dale. Que me habla pipipi de acá. Fin de mes. Te quería ayudar, chavo, Te quería ayudar para acá, para convencer a mis compañeros, Pero no estaba dirigido a vos esto que dije. Digo, Sigue el cabezón, Bueno, lo que digo es, por ejemplo, doy un ejemplo en este puesto que estamos ahora. Caballero, si uno combina la edad, 36 años, más el rendimiento y todo lo que pasó, afuera, da la sensación de que... Yo pregunté, Dani, vuelvo a preguntar. Digo, después del Mundial, ¿la mirada sobre Armani sigue siendo la misma que teníamos antes del Mundial? La mía, Chavo, no. Para mí sí. ¿Qué te pasó, Cholo, con Armani? Si sigue atajando... Y también creo que ahí es parte de la sentencia que genera la selección, pero también nosotros. Fue muy bueno su debut en la selección, porque debutó contra Nigeria, pero me parece que dejó muchísimas dudas en el partido con Francia. No arranco por ahí, estamos hablando de atrás para adelante. Esto no quita una posible convocatoria, pero no me quedó la misma sensación que antes. Ya está. Y dije esto que no escuchaste, no me escuchás. Sacate esto, ¿no me escuchás? No, escuchame si me escuchás bien. Estamos diciendo... Pero pará, ¿vos cómo lo viste? ¿Vos cómo lo viste el segundo partido? Pero están todos locos. ¿Cómo lo viste el segundo partido? ¿Pero qué lo vas a sacar el segundo partido? Nadie lo sacó. Dijimos, fueron muy mal, jugaron todos. ¿Y eso estamos entonces diciendo? No pongas a nadie, porque jugaron todos mal. No juega nadie. Pavón, ¿cómo fue Pavón? ¿Cómo jugó Pavón con Francia? Como dijiste vos, mal. No la tocó. Listo. No lo pudo pasar al 3. ¿Tiene entonces, futuro? Sí. A la mierda con Pavón. No. Vamos, al otro. Pará. No, el si Chavo sacás dijo, a uno, sacás pará. Al otro. El Chavo dijo, por favor. Yo te digo, ¿vos tenés la misma sensación de Pavón suplente que Pavón titular? No. Bueno, yo eso preguntó el Chavo. ¿No preguntaste eso? Sí, por supuesto. Que repitan el equipo. Porque no entendí ese cambio. ¿Por qué no llamaste a San Paoli? ¿Qué lo voy a llamar? Si lo llaman ustedes. Y les contesto a ustedes. No a mí. Vamos a empezar a sacar las paredes. Ya terminó. Vamos a empezar. Ya terminó el Mundial para Argentina, muchachos. Si no me atiende. ¿No te atiende a vos? No me atiende. Claro, tómate la cabeza. No, entonces, yo quiero saber. No sos más el que eras. Queremos hablar, hay que hablar las cosas. A ver, ¿por qué si un equipo terminó y ganó y ya más o menos no había jugado tan bien, pero bueno, ya estaba? ¿Por qué no reforzó eso? Decíle a Dani que fue el único que lo defendió. ¿Por qué me dijeron a mí? Cabezón, lo hablamos sábado y lunes. Salió a jugar. ¡Pará! Dos horas el sábado, dos horas el lunes, Cabezón. Jalo, también es una catarsis. ¿Por qué me dijeron a mí que eso, que salieron a jugar contra Francia se había practicado en Barcelona? ¿Por qué? A porque ver. Fue cierto, porque se ¿por practicó en Barcelona. Que eso lo tenían practicado en Barcelona. Porque se practicó en Barcelona, Cabezón. A ver, no, Chavo. ¿Cómo? Porque se practicó en Barcelona. A ver, que ella ¿pero qué se va a practicar si no estaba Enzo Pérez en Barcelona? Pero, a ver, ¿cómo practicaron sin Enzo Pérez? Pero, jugó los Chelso. Pero que en lo, Barcelona. Ver, pero que y lo no haya, jugó Enzo Pérez. Pero a ver, que haya, entonces, después que haya salido mal. Practicaron. Que haya salido mal. Que haya salido mal no implica que no lo haya practicado. No es lo mismo. Digamos, vos podés practicar algo y pero después sale no mal. Escuchá lo que te estoy diciendo. Sí, no perfectamente. Escuchá lo que te estoy diciendo. Sí, vos no escuchá lo que te digo yo no a vos. No estaba Enzo Pérez. Vos no escuchá lo que yo te digo. Enzo Pérez viajó conmigo en el avión. Eso es real lo que te dice. Ese es un dato concreto, Chavo, es cierto. Pero vos diciendo que se entrenó, Chavo, pero no con todo el equipo del otro día. Practicás algo de lo cual... O sea, que a vos te da lo mismo que entrene Enzo Pérez o entrene los Chelso. Que son distintos. No me da lo mismo. Vos me preguntaste si lo habían practicado. Yo te estoy diciendo que sí, Cabezón. No, pero no. Nada más. ¿Pero qué van a practicar? ¿Qué van a practicar? Practicaron con otro jugador. Pero no con Enzo Pérez. Pero practicaron. Eso es distinto. Sí, obviamente. Pero a ver, muchachos, yo no estoy defendiéndolo a San Paolo. Una cosa no implica la otra. Pará, agárralo, Dani, agárralo. ¡Párenlo! Perdón, vos estás diciendo que es mentira que lo practicaron. Yo digo que no es mentira. No es mentira que lo practicaron. Eso no me lo pueden explicar. No me lo pueden pero no con esos 11, chavos. Por supuesto, yo estoy diciendo no lo mismo, pero no escucha. No me lo pueden explicar a mí. Porque no fue mal. Porque Messi no estaba cómodo. Porque Pavón no la tocó. Porque Pavón, les voy a decir, cada vez que entró en el segundo tiempo, entró bárbaro. Hizo todo perfecto. Cuando se paró en el himno, que cantó el himno y empezó de cero, estaba nervioso con el temor que tuvimos todos, porque me pasó, ¿entendés? Entonces, un cambio en la defensa. Bueno, ahora me entero que Rojo se lesionó, no estaba, que lo sacó por la amarilla. Sí, igual no nos quedó claro, ¿lo llamaste a San Pablo o no? No. Sí, ¿y por qué lo llamaste? La culpa es tuya, ¿no? Entonces. ¿Vos no lo hablaste? No, yo no. Vos tenés que hablar. Si vos sos Ruggeri. No, pero ahí está gritando acá, cambio de tiro, cambio de tiro, hay un dato la culpa es tuya. Hay un dato concreto que plantea Oscar que es cierto, realmente es casi
casi esencial. O sea, si Enzo Pérez no estaba en Barcelona... Aparte, lo peor es que tuvo Meyer y no lo cambió, muchachos. Lo peor es que tuvo Meyer y no lo cambió. Porque hace gol Di María y no lo cambia. Y porque después, en el entretiempo y con gol de mercado, tampoco lo cambia. Ni vos, Dani, lo podés defender. Ni vos lo podés explicar. ¿Renunciaste al traductorado? No, ¿por qué? Ah, ¿lo explicás entonces? Ahora ya está. Vale, pará que lo voy a explicar. Explicame por qué no cambió. Ya está. Bien, vamos a ver la placa con los arqueros. Que... Yo no voy a poner. ¿Estás bien? No, no, ¿eh? Posibles. Los posibles arqueros. Los arqueros que por edad,